más noticias sobre la lesión de Robert Rojas, el equipo que prepara Bataglia para el fin de semana y lo que dejaron los partidos de Libertadores y Sudamericana en este compacto. Hola botineros, ¿cómo están? Leandro Paredes fue operado con éxito en París y ahora deberá arrancar su etapa de recuperación, que será de 2 meses. El jugador se expresó en sus redes sociales. En la operación salió todo perfecto, ahora solo queda pensar en ponerme bien. Gracias por los mensajes y el cariño que me brindaron en estos días, escribió. Juan Musso atajó un penal y registró 5 atajadas claves en el empate 1-1 de la Atalanta frente al Leipzig en la ida de cuartos de final de la Champions. Atlético Tucumán tiene avanzada la llegada de Francisco Di Franco, futbolista argentino que se escapó de la guerra de Ucrania. Si llegan con los tiempos, jugará préstamo en el Decano hasta el 30 de junio. Alan Velasco salió a defender a su ex compañero Ayrton Costa luego de que se haga viral el tuit de un hincha criticando al jugador. Qué manera de romper las bolas con esto, pero no hay que pedir perdón a nadie por haber cometido errores futbolísticos. Fue lo que le salió y está perfecto, se entiende. Pero dejen de normalizar esto, perdón hay que pedir por otras cosas. En la práctica de este jueves, Damián Battaglini respondió bien de su lesión y tiene muchas chances de jugar de arranque frente a Tigre el próximo sábado. El jugador viene de perderse 3 encuentros por una distensión en el sóleo. Tras el escándalo con los Barras Bravas, el gobierno de la provincia de Santa Fe decidió que Colón juegue el próximo partido de local a puertas cerradas. Además, resta definir si Conmebol toma la misma decisión y el Sablero también juegue sin gente a nivel internacional. La Conmebol decidió cambiar el horario del partido entre River y Fortaleza por Copa Libertadores, que se jugará el próximo miércoles 13 de abril en el Más Monumental. El mismo pasó de las 19 a las 21. Tras confirmarse que se fracturó la tibia y peroné, Robert Rojas contó qué le dijo a Aldair Rodríguez, el responsable de su lesión. Al rival le dije que se quede tranquilo, que no pasa nada, y agregó, hay que estar fuerte, no queda otro. Quien también habló fue su representante. Robert está muy fuerte, se opera el sábado, la patada fue muy fea, no se la merecía. Y además confesó que el paraguayo tenía posibilidades de emigrar en el próximo mercado de pases. Había grandes chances de que sea transferido a Italia en junio. Teis Sports reporta que River tendría decidido no incorporar a nadie, pese a tener la posibilidad de hacerlo por la lesión de Rojas. Según reveló Teis Sports, se llevó a cabo una reunión de comisión directiva en River y allí se detalló que Juanfer Quintero no llegó libre. Finalmente fue cedido hasta diciembre de 2022 desde China, sin cargo previo, pero con una elevada opción de compra. Si River quiere conservarlo, deberá pagarle al Shenzhen 4 millones de dólares por la totalidad del pase o bien 2 millones por la mitad. Cualquiera de los dos montos deberá ser abonado antes del 30 de noviembre de este año. Según Olé, Sebastián Battaglia tiene tomada la decisión de irse de Boca si Agustín Almendra vuelve a entrenarse en el primer equipo. Todo parece indicar que el Consejo de Fútbol ya aceptó las disculpas del jugador y lo está llevando de a poco otra vez, ya que empezará a jugar en reserva. El DT no quiere saber nada. Si Almendra sube a primera, esto se terminó, habría dicho puertas adentro. Battaglia para un equipo con mayoría de suplentes para enfrentar a Vélez. La buena noticia para el entrenador de Boca es que recupera a Paul Fernández, que venía arrastrando una sobrecarga, y también a Octopus González, desgarrado. El posible once es Rossi, Baigan, Aranda, Rojo y Sandes, Pulpo González, Paul Fernández, Vega y Molinas, Villa y Vázquez. El Ceneice informó en sus redes sociales que el peruano Carlos Zambrano sufrió una lesión de grado 2 en el isquiotibial de su pierna derecha. Se le baja por 2 semanas y algo más, ya que tampoco alcanza a ser un desgarro. En el duelo de argentinos, Estudiantes venció 4-1 a Vélez en La Plata por la primera fecha de la fase de grupos de Libertadores. El Pincha se puso rápido en ventaja a los 6 con un gol de Manuel Mas de pelota parada. A los 35 el Fortín lo igualó de la mano de Lucas Hanson, aunque le duró poco la alegría porque a los 42 Rogel convirtió el segundo para los locales. En el complemento del Preta a los 8 puso el tercero y a los 43 Zapiola liquidó el encuentro. Debut con victoria para la Gagoneta en Sudamericana. Racing le ganó 1-0 a River Plate de Uruguay de visitante. En un partido muy cerrado, la Academia logró llevarse la victoria sobre el final a los 46 del segundo tiempo gracias al tanto de Lolo Miranda. En Racing hay preocupación ya que Eugenio Mena, que venía a recuperarse de una lesión, tuvo que ser reemplazado por una molestia muscular en su pierna izquierda. El jugador deberá realizarse estudios cuando vuelva a Buenos Aires. Lanús debutó con un empate en Sudamericana. El conjunto dirigido por Almirón igualó 0-0 en su visita a Metropolitanos en Venezuela. Ahora deberá enfrentar al complicado Barcelona de Ecuador en el sur. Para seguir viendo videos, hace clic en la tarjeta que aparece en pantalla. Nosotros nos vemos en la próxima entrega. No me falles. Chau chau.